en el Simoncito Florentino, en la parroquia Ramón Ignacio Méndez, en Barinas. Estamos en estas instalaciones que tienen tres años de inauguradas. Estamos compartiendo con los niños, las niñas que están en esta etapa de preescolar de la educación inicial. Continuamos y vamos a ir a otro espacio educativo con otro grupo de niños y niñas de educación inicial. Aquí tenemos una particularidad muy interesante, que es que tenemos la integración de niños y niñas con necesidades especiales. A mí me acompaña la directora del Simoncito, Graciela Carrillo, el director de la zona educativa, el viceministro Conrado Robero. Y bueno, estamos acá contentos compartiendo con estos niños maravillosos, felices, cada día el pueblo venezolano más feliz que nunca. Y por supuesto los niños le mandaron al comandante presidente saludos y por supuesto deseándole su pronto restablecimiento, mejoría acá desde el estado Barinas. Vamos a ingresar al Centro Bolivariano de Informática y Telemática, donde tenemos interconexión, tenemos todos los PC, las computadoras completas, donde los niños y las niñas pueden realizar actividad lúdica, es decir, juegos para desarrollar los aprendizajes. Y bueno, vamos a ir, obviamente estamos aquí en este Simoncito porque tenemos un grupo de compatriotas que se registraron en la gran misión Saber y Trabajo y el día de ayer comenzaron su jornada formativa. Ahorita vamos a tener un intercambio con ellos para conocer sus expectativas, sus necesidades, qué piensan ellos sobre la gran misión Saber y Trabajo. Y por supuesto me gustaría que la directora de la escuela diera sus impresiones sobre cómo es la labor que se desarrolla acá en este Simoncito Florentino. Bueno, buenos días, gracias a Dios por este momento, por ser privilegiados, tenerlos a todos aquí. En el centro de Simoncito Florentino tenemos una matrícula de 320 niños, donde son atendidos las 8 horas de edad maternal, edad preescolar, todas las atenciones, entran a las 8 de la mañana, se retiran a las 4 de la tarde. Contamos con el programa de alimentación escolar PAES, todos los coordinadores de cultura, deporte, pedagógico, contamos con un equipo excelente, comprometido, con mucho sentido de pertenencia. Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en este Simoncito, se le da atención integral a los niños y las niñas en edad preescolar, como muy bien lo explicaba la directora del Simoncito Florentino aquí en Barinas. Bueno, aquí estamos ya en el set de la gran misión Saber y Trabajo. Aquí tenemos 43 participantes. Pero antes me gustaría que aquí el director de la zona educativa, José Domingo Núñez, explicara cuántas personas tenemos en el estado Barinas que iniciaron ayer su proceso formativo. Bueno, buenos días, saludos a todas y a todos. Un saludo muy especial de parte del gobernador del estado Barinas, profesor Adán Chávez. En estos momentos en el estado Barinas se están conformando 27 aulas, 20 de educación técnica y 7 en instituciones educativas, para un total de 757 batalladores y batalladoras, con 54 facilitadores, es decir, 2 facilitadores en cada uno de esos espacios. Contamos con 7 instituciones educativas, 4 de escuelas de educación especial y 3 escuelas de educación inicial que están en estos momentos, como esta en el Simoncito Florentino, con 43 participantes, como ya usted lo indicó, ministra, dándose el inicio desde ayer a lo que es la formación en los 4 ejes de la gran misión Saber y Trabajo para la continuidad y el fortalecimiento en la construcción del Estado socialista productivo que estamos en estos momentos construyendo, gracias a las líneas de nuestro comandante presidente, que desde acá del Estado Barinas le pedimos a Dios por su total recuperación y para que esté de vuelta en los próximos días, ya que mañana se conmemoran 10 años de aquel golpe de Estado fallido y todo 11 tiene su 13. Y aquí desde Barinas le damos un saludo revolucionario, socialista y un gran aplauso para nuestro comandante presidente. Bueno, ahora ustedes saben que la gran misión Saber y Trabajo tiene 4 vértices. El primer vértice fue el vértice del registro por el cual ustedes ya pasaron.
En el registro nosotros caracterizamos, tipificamos, bueno, se registra la gente, se inscribe en la Gran Misión Saber y Trabajo. Entonces, caracterizamos y tipificamos a las personas que se registraron para saber después hacia dónde pueden dirigirse esas personas en términos de sus necesidades, de sus vocaciones, de sus inquietudes, de sus inclinaciones y de su formación. El segundo vértice es el vértice de la formación. ¿Cómo entendemos nosotros la formación? Como una formación crítica, porque como esto es saber y trabajo, el saber es un saber crítico construido en colectivo, de manera, en forma reflexiva, en forma analítica, en forma creativa, para transformar la realidad. Y la realidad vinculado al trabajo es la realidad del mundo laboral, la realidad laboral. Es decir, es cambiar las relaciones sociales, las relaciones de producción de un modelo donde prevalece la lógica del capitalismo para pasar a la lógica del socialismo. Eso es lo que nosotros percibimos con la formación. Y la formación está dirigida obviamente al desarrollo de la conciencia social, del deber social, de la conciencia revolucionaria. Después tenemos un tercer vértice, que es el vértice del marco o de la institucionalidad y la legalidad que tenemos en Venezuela con las nuevas leyes que ha venido generándose en la revolución. Y esas leyes son las leyes más acotadas a lo que es la Gran Misión Saber y Trabajo, por supuesto, más al trabajo, por supuesto. Y allí está incluido lo que en este momento se está planteando, que es la transformación de la Ley Orgánica del Trabajo, que ustedes saben que el presidente ha anunciado que esa ley se va a promulgar el 1 de mayo. Se va a aprobar el 1 de mayo por parte del comandante presidente. Y después tenemos un cuarto vértice, que es el vértice del nuevo modelo productivo, que es el modelo productivo socialista, que como decía anteriormente, es el modelo productivo donde el trabajo no es una carga, el trabajo no es alienación, el trabajo es liberación, es emancipación, para que Venezuela siga siendo un país con pleno ejercicio de la soberanía y un país independiente. Cada vez, gracias al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías y a la revolución bolivariana, Venezuela es un país cada vez más independiente.